de Webbao. Y vamos a ingresar a una de las secciones para que usted cache más o menos de qué se trata. Estamos con la señora Luisa Reynoso en la línea. Buenas tardes, señora Luisa. ¿Cómo está usted? Un placer saludarlo. ¿Con quién estoy hablando? Está hablando con Freddy y usted está hablando con Black, con DJ Black de Radio Activa. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy amable, pero muy... Me he vuelto todo esto. Mire, señora Luisa, nosotros le vamos a explicar ahora, le podemos preguntar su edad para solamente para saber a quién nos enfrentamos, señora Luisa. Salió en todas partes ya. Salió en todas partes vamos ya. Vamos a explicarle a la gente de DJ Black, la señora Luisa salió en un programa de televisión criticando de forma muy certera al entrenador de la U. El último desempeño de Universidad Católica, el equipo de fútbol, y también... Sí. Universidad de Chile, Freddy. Universidad de Chile, y también a Vaquesella. No, Bechaquese. Esa cuestión. Un Vaquesese. Yo... Bechaquese. Me declaro, señora Luisa, un completo y absoluto ignoto, ignorante en fútbol, de hecho, ni siquiera simpatizante de aquel deporte rudo en donde la gente destruye estadios. Pero me parece muy lindo que usted, siendo mujer primero y en segundo lugar por su edad, haya criticado de forma certera a la U. Por favor, denos su opinión sobre este equipo de fútbol. Mire, mire, aquí no se trata de criticar. ¿De qué se trata entonces? ¿Sabe qué, señora Luisa? Vamos a ingresar deje primero a acusete.com. Pues, acusete.com. Ya, pero vamos a calmarnos, vamos a entrar a acusete.com. Ya. Has ingresado a La Voz Ciudadana. Acusete.com. La señora Luisa hace su descarga en contra de Universidad de Chile. A ver, mire, aquí no se trata de criticar por criticar. Aquí estamos todos comprometidos. Aquí tenemos que salir, de sacar esto adelante todos, todos. Desde nuestro presidente hasta el último acá abajo. ¿Ya? Que va al tablón. Lo que pasa, bueno, desgraciadamente estamos pasando por un momento muy, muy malo, muy malo. Pero... tenemos que salir adelante. La Universidad de Chile no puede estar en ese lugar que ocupa hoy día, el noveno lugar. No, la U es un equipo muy grande. La U tiene una hinchada fantástica, maravillosa. Imagínense con el equipo, que con el puntaje que tenemos y donde estamos. Todos los días los partidos, 14, 16 mil personas en el estadio. ¿Quién hace eso? Hoy día la U tiene que salir adelante. Esas son palabras de buena crianza nomás, señora. Queremos que usted vaya y critique y haga mierda a la U. No. Eso no, fue lo que no, hizo no, ayer. Freddy, no, Freddy. Perdón, nosotros mire, estábamos llamándola primero... para eso, no para que venga a hacerse la cucha ahora. Ayer dijo y dejó la escoba en la red y hoy día está, no, es que entre todo... No, perdón, ayer usted perdón, criticó señor, duramente mire, al equipo. Primero que nada... Vamos a cortar con la no cuestión. No echemos mucho garabato porque no vale la pena. No, para nada, pues, señora. Nunca ha valido la pena echar un garabato. Entonces, mire, esa es mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que hoy día todos tenemos que sacar a la U adelante. Y no le echemos la culpa solamente a una persona. Porque aquí son muchos los involucrados en esto. ¿Qué opina usted de Bechaquese? ¿Qué dijo usted ayer de Bechaquese? Si nos podría reproducir. ¿De Bechaquese? No todo el mundo no, yo escuchó nunca, la noticia. Mire, mi opinión, perdóneme. Ya. Mi opinión, yo no he hablado nunca del señor Bechaquese ni de nadie. ¿De qué habló? Aquí estamos todos involucrados. Ya. Aquí están involucrados los jugadores, aquí están involucrados el cuerpo técnico. Aquí no están vamos a lograr mucho con dirigentes. Esta señora, ya que ayer, al parecer, pegó el metrallazo y el bombazo, pero hoy día se retracta de sus palabras. No, al parecer no, se la comió manera, el espectáculo. Señor, se la comió el espectáculo no, Freddy, esta señora. No, yo Freddy. Pensaba que me iba a acribillar con balazo. Sí, allá Luisa. En Cepul, Chapo, Adelina, cállate, hombre. Fox Sport, están todos vueltos locos, pero esta señora no nos dice nada. Señora Luisa, yo le comparto lo que dice usted. Yo soy del Colo, yo soy del Colo Colino Corazón. Y el Freddy es de la U. ¿Tú eres de la U, Freddy? Desde hoy día soy de la U yo porque no soporto que venga la persona a criticarnos a nosotros. ¿A tu equipo? A mi equipo de toda la vida. Antes fui del Everton, que también es azul y dorado, y ahora soy de la U. Sí, pero está mal la U ahora, vos. No, y me importa. Yo soy del Colo. Me importa un carajo a mí. Ah, entonces tú estás con la señora. Yo estoy con la señora. Sí, señora Luisa. ¿Ves? Señora Luisa, hay que sacar. Acaba de ganar un hincha. Hay que sacar a este equipo de mierda. ¿Desde dónde está? ¿Cómo vamos a estar tan bajo, no es cierto? ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que se puede hacer? Por eso le digo. Pero no me venga a repetir lo mismo, sí. Escúcheme. Ya, dígame, pero no me repita lo mismo, pues, señora Luisa. Dígame otra cosa. Inspíreme, por favor, inspíreme. Yo que nunca he jugado a la pelota, he perdido pura plata en la Puyagol. Inspíreme. La Puyagol, que estamos. ¿Cómo se hace? A ¿cómo ver, se hace? ¿Qué hay que ya hacer? No lo puedo, ya no creo que a esta edad yo lo pueda inspirar, señor. Pero...
aquí tenemos que entrar todos. Aquí tenemos que entrar todos en esto, porque si no, no nos sacamos nada con decir, oye, que se vaya este, que se vaya el otro. No. Aquí hay que planificar, y una vez planificadas las cosas, ahí estaremos bien. ¡Qué pero terrible! ¡Qué terrible! Trabajando así. Ver cómo mi ídola, la persona que yo creía que iba a salvar esto, al final se va desmembrando, y este discurso tan futbolero, este discurso tan repetitivo de todos los hinchas, incluso los futbolistas que hablan pésimo, señora. Yo creía que usted iba a ser mi inspiración. Sin embargo, concuerdo. Me acostumbro a hacer eso, señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que le hable a todos los hinchas de la Chile. Yo quiero que le hable a todos los hinchas de la Chile. Que usted le hable ahora a toda la Universidad de Chile, a los hinchas, a los jugadores de la Universidad de Chile que están escuchando. Yo aquí, esto se arregla entre todos. Si no se arregla entre todos, estamos mal. Así que por eso le digo, aquí entre todos tenemos que sacar adelante esto y no dejar de ninguna manera abandonado al equipo. Perfecto. Eso le podría decir, y le agradezco enormemente su entrevista. Muchas gracias, señora Luisa, que le vaya excelente y que tenga una muy linda tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. ¡Sachi! ¡Sí! ¡Ele! Chi, 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 le, Universidad de Chile. Ella no está enamorada de mí. Chao, adiós, gracias. Hasta luego, chao, señora. Pero le gusta como yo. Dijo ni una. No, dijo ni una, güey. Sexy. Yo la pongo. Más cosas porque hay mucho material para explicar. Hay tanto tiempo. No han sacado teléfono, están llamando mucho. 227-262-32. ¡Aló! Espera un poquito. Espera un segundo, déjame buscar una cosa. Ahí tengo. ¡Aló! Ahí sí. ¡Aló! Aló, buenas, chiquillos, ¿cómo están? Hola, compadre, ¿cómo está ahí? Hola, aquí, más aburrido que la chucha, bueno. Tranquilo con los carabatitos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan. Jonathan, ¿de qué parte llama Jonathan? En este momento, Santiago Centro. Santiago Centro, siempre lo hace violento. ¡Viva Santiago Centro! Santiago Centro. ¿A qué sección quieres ingresar tu fonopalanca, filteo, exorcismo, acusete, doblando las rodillas? A exorcismo. Ya. Chuta. Nos gusta aquí desde el monte, nos acompaña siempre Braulio La Valenzuela junto al hermano Cash y el hermano Mojoney. Cuéntanos, Jonathan, ¿por qué quieres un exorcismo? Mira, lo que pasa es que yo ayer mandé un mensaje al Facebook poniendo que me habían echado del trabajo y ustedes le pusieron me gusta, ¿cachai? Ya. Y ahora estoy aquí esperando el finiquito, me dijeron que tenía que llegar de 12 a 3, están en colación, me tienen esperando, a todo sol. Siempre, sí. Amigo, cuando se trata de plata, el hombre bursátil, el hombre dueño, se hace esperar, se hace derrogar, come opíparamente y luego se rasquetea los dientes mientras te mira, espera nomás. ¿Qué le pasa a él? Le gusta, va a cobrar un finiquito y lo están... ¿Tramitando? ¿Por qué hacen eso? No lo entendemos. ¡Por eso un exorcismo! Has ingresado a Exorcismo. Sómale, sómale. ¡Mambo! Sómale, sómale. ¡Mambo! ¿Y para qué? Para que mi gata prenda los motores. Estamos junto al Feligrete y la nombre Jonathan. Baje un poco la radio, hermano, porque está este hombre sin trabajo, lo están tramitando con la plata, el sobrecito con la plata y la moneda ahí pasa de un lado para otro. Le quieren sacar la firma, se hace un weón, el otro va, se da una vuelta, se encuentra con la amante. Lo están tramitando el hombre. Echa una guaneada y todo para hacerlo sentir mal porque él tiene un UDI y el otro anda pata, qué pesado, qué horrible conducta esta del chileno clase alta que quiere hacer sentir mal a este hombre. Por lo mismo vamos a llamar a todos los demonios para que saquen los demonios. Vamos a llamar más allá para que venga más acá. Ay, ay, para que este hombre que está ahora en posesión de ese chocolo, que le falta solamente la rúbrica, se apure y haga conciencia de este ser humano que está cagado del hambre, muerto de calor, quiere tomarse una pilsen y poder hacer un currículum. Hazme un mamón con brucismo. Prende un petardote en el Pokémonote. Chupa el perro. Aprieta el lulo hasta que salga Pilsen. ¡No, por favor! ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo! ¡Rájame el cadecayo! ¡Ay, por favor, sácalo de aquí! ¡Empaca la bola en la lusa!
¡Para que le paguen a este hombre! ¡Para que le paguen! ¡Dale pisco al guanaco! ¡Sácaselo pa' dentro! ¡Sácale patente al casetudo! ¡Tú! ¡Ay! ¡No me la toque, weona! ¡No me toque, weona! ¡Jonathan! ¡Te van a pagarte toda la plata, Jonathan! ¡Infla un búho por el hoyo! ¿Qué pasa? Crustáceo y crustazoide. Anoteame las cocas. ¡No, por favor! ¡Lo tocó! ¡Lo rotó! ¡Y lo salió! Jonathan, con esto está exorcizado y te van a pagar dentro de los próximos 45 minutos, hermano. Vale, vale, ojalá que se cumpla eso. Se va a cumplir, hermano. Voy a comprar un cubo, hay una feria, me voy a comprar un cubo de 300 para... Para no aburrirme. De leche, de leche. Un cubo de leche con pisco. Colemono. Con vodka. Un cubo de colemono. Vodka con naranja. Oh, qué rico. Que te vaya bien, hermano, y encuentres trabajo. Cuida la platita mientras viene la otra soga, ¿vale? Chao, hermano. Vale, compadre. Un saludo ahí a todos. Que estén bien, gracias. Chao. Funciona, funciona, chao, funciona. ¡Sexo! ¡Se! ¿Te viene la broma? Es el portal del web. Aló, me uso con esos temas, muy fome. Aló, ¿cuál es tu nombre? Rafael. Aléjate un poco del micrófono de tu teléfono. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, Rafael, cuéntanos. Tú. Primero que nada, buenas tardes y un gusto volver a escucharte. Buenas tardes, Rafael. ¿A qué te dedicas, si es que se puede saber? Yo soy soldador. ¿Soldador? Ya, ¿y está buena la pega o está penca la pega? Sí, está más o menos, más o menos. ¿Qué fue lo último que soldaste? ¿Una estructura metálica, una casa? ¿Qué soldaste? Una escalera. Una escalera. Una vez me tocó a mí allá en un local en Valparaíso soldar una escalera que quedó toda chueca, güey. ¿Sí? Sí, los peldaños chuecos. ¿Tú vas a soldar todas las tardes allá atrás, po? Sí, a soldar allá atrás. A echar la en la plaza. Oye, Rafael, ¿quieres ingresar a alguna sección o quieres contarnos algo? Sí, me gustaría entrar ahí a Fantasía. ¿Fantasía? No existe esa sección ya... Sabes que antes la teníamos y nunca resultó. Mira, por ejemplo, nosotros teníamos la idea de que alguien llamara y tuviese una fantasía, dijera, quiero conocer a Roberto Carlos. Era imposible. Y, imposible, ¿cuándo? Y para pero la fantasía mía no es tan difícil. Ah, si es más o menos posible, podría ser que te la pudiésemos cumplir. Sí, mi fantasía es ser imitador. Imitador. ¿Como Kramer? Sí, no tengo ninguna imitación de él, pero son poquitas, pero son mías. Ya. ¿Ya? ¿Dónde has hecho estas imitaciones? ¿En reuniones familiares o en algunos pubs? ¿En asado? No, una vez la hice en un programa de televisión, me fue bien. ¿Ya? Y después de eso, la hice en faenas mineras, en eventos, en pub, en televisión, en varios lados. Ah, ¿te manejáis? O sea, en el fondo es como un hobby pagado que tú haces de vez en cuando sí. Están las vacas flacas. Claro, pero me gustaría, bueno, de hecho, hace 2 semanas atrás tuve un evento igual. ¿Ya? Me gustaría dedicarme a esto. ¿A quién imitas? Mira, por ejemplo, imito a Roberto. Pero pues sale. Imita a Kramer. ¿Ya? ¿Ya? A la Robertina. Ya. ¿Qué empiece, pues? Ya. En la pista tenemos en este momento para probarse en una pseudo fantasía animada de ayer y hoy el señor Rafael que nos va a imitar a diversos personajes de la televisión. Por ejemplo. ¿Sí? Ya, dale. Roberto. Ya, dale. Quiere decirle que estoy a besar, ¿Sí? Ya, eres divertido, lograste sacarnos una sonrisa. Ya. ¿Quién más? Pero si está bueno, vos. Está bueno. ¿Ustedes conocen al Cebolla de Fusión Humor? Al Cebolla de Fusión Humor. Tal vez en alguna parte lo hayamos visto ya, en alguna ahora plaza. Ahora te vas a acordar. Ya, a ver, dale. Hola, hermano, yo soy Fusión Humor, estoy súper volado. Cortan esa parte. Ah, el de pelo largo. Sí, ese que con tenedrero. Ah, ya, siempre. El que siempre anda volado. Son cinco, el sí. Que de pelo largo. El de Fusión Humor. Ya, sí. Son cuatro, ¿cómo? Hermano. Ya. Cocha, hermano. ¿A quién? Patrón del pan. ¿A quién? Al Pablo Escobar. A Pablo Escobar, ya vamos con Pablo Escobar, a pesar de que está bien manoseado el personaje. Dale. Pues présteme muchísima atención, culi cabrado, porque sí, hágale, señor. Se escucha como el Loli, Rafael, ¿te puedes mover de ahí? Porque tenemos fe en que tus personajes son buenos, sí. Pero se escucha muy mal. Homero Simpson. Ya, dale, Homero. Simpson, a ver, dale. ¡Me quiero volver chango! ¡Qué hueca! ¡Aló, soy Homero Simpson! ¡Qué hueca! Igual, bien. Ya, mira, yo te quiero invitar al programa. ¿Cuándo puedes venir? ¿En serio, necesitamos gente que mientras yo vaya a ser del 12 y quede entreteniendo a la gente.
¿Ya? O sea, lo que los pueblos se llamaba cuando se ejecutaba a alguien, los bufones. Ya. Pero yo no iba a Antofagasta. Ah. ¿Le pagáis los pasajes? No se va a poder. Pero eres muy bueno, Rafael. Quédate con esto. Un aplauso para él. Quédate con esto. Eres bueno, Rafael. Quédate con esto. Quédate con esto, Rafael. Si hubiese sido de Santiago, no queremos ser con estos centralistas, hubiese pero venido mañana al programa. Chico. ¿Ah? Estúpido. Estúpido. Oye, yo me acuerdo de se acabó la ficha, amigo. Se acabó la ficha. Está muy bueno, sí. Sí. Buenas tardes. ¿Para qué llama? ¿Te gustó? Portal del Web. Amando. Sí, ayer llamé del Instituto Melbourne. Me apoderé del teléfono de la señorita Erika, que estaba de colación. Ay, ¿cómo está llamando? Bien. Me hicieron muy bien las últimas pastillas. ¿Qué sí. has hecho yo el tío Beno? Ah, el tío Beno está enfermito. ¿Qué hizo? Estuvo en el hospital, después salió chueco. Salió chueco el tío mamá, pero ahora está bien con el tío Memo y ahora está recuperando. Lo único que tiene es los cinco chuecos. Sí. Pero es ahí que de a poco se lo estamos enderezando. ¿Cómo se lo endereza llamando? Con dos biblias lo apretamos y le queda derecho a los hijos. ¿El tío Beno? Al tío Beno, sí. Sí. A mí me gusta la caca. ¿Qué? ¿Escuchar una broma que hiciste en mando? No, ¿sabéis qué? Ayer llamé y vamos a escuchar una broma muy buena que hicimos. Es un llamado. ¡Ja! ¡Escuchemos, Brandon! ¡Ay, qué guau! Sí. Oye, puta, que a mí igual me gusta la música romántica. ¿Tú sabías que era tocar los lentos? ¿Aló? Espérame un segundo, Batman. Sí. ¿Aló, Viviana? Sí. Viviana Núñez. Sí, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis tú? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Tú hablas con Juan Cristóbal Vera. Mi nombre es Juan Cristóbal Vera. Es súper corto. Lo que pasa es que yo pertenezco a un instituto. No te quiero pedir que vaya a hacer beneficio, ni plata, nada de eso. Solamente que nosotros tenemos un programa de radio que va grabado y va en internet. Que acoge todas estas personas especiales con diversidad e integración. Entonces hay que hacer es una campaña que estamos haciendo. Entonces estamos con Armando Luna, que está acá. Hola. Este va a hacer una entrevista. ¿Puedo hablar con la tía? Sí, se va a hablar con la tía. Pero sí. Dos minutos, no te quito más tiempo. Yo sé que puedes estar muy ocupado. Yo voy saliendo un evento. ¡Chuta! De la Fundación Feliz Luz. Ah, perfecto, perfecto. Armando. Un minuto. Armando, te pido un respeto minuto. Con la tía Viviana. Sí. Hola, tía, ¿cómo estás? Hola, hermano, muy bien, ¿y tú? Sí. Grabando, graben. Hola, mira, yo estoy... ¿Cómo está, tía Viviana? Yo soy Armando. Yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú, hermano? Excelente, yo me acuerdo de usted, yo la he visto en la tele y... Ah. Usted es la tía Viviana Núñez. Claro, pues, sí, claro que me has visto en la televisión, seguramente sí. Muchas veces me viste en Martes 13 y en otros programas por ahí. Pues, no, la vi por internet, pero igual me acuerdo de que usted es muy linda y una vez en un instituto usted me regaló un lápiz. Sí. ¿En serio? Sí. Ay, ¿te acuerdas? Mira qué tierno. Sí. Lo mordí un poco en la tapa, pero lo tengo guardado. Sí. Qué lindo que lo tengas, que lo conserves todavía. Voy con la entrevista. Lo que pasa es que este instituto Melbourne para gente especial, estamos por la integración a la gente especial del Instituto Melbourne en el programa Loco por Hablar, que va en podcaster. ¿Quieres ser mi socia? Por supuesto que quiero ser tu socia. Voy con la entrevista ahora. Dale. Graba. Qué linda. Ya, mando, sí. Tranquilo. ¿Qué opinas de las mascotas? Las mascotas son una compañía inigualable, pasan a ser un ser humano más dentro de nuestra gracias. Casa. Sí. Son parte de nuestra vida. Me encanta. Me encanta la mascota. Tengo un sapo y tengo también un de estos que son como un hámster, y tengo un perro pudú que se llama Duque. Sí, ya. Me encanta. Ay, qué lindo. Me fascinan los perros también. Sí, a mí me gustan con mayonesa. Ay, qué rico. ¿Te gusta? ¿Tú crees en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Sí. Yo no, porque sin a mí duda. Me hizo especial, pero ahora me están ayudando a creer en Dios, porque Él nos acepta a todos. Hale la pregunta, viva la Armando. Diversidad y la Hale gente la especial. Locos por hablar. Sí, si tú te reencarnaras en algo, Viviana. ¿En qué te reencarnarías? ¿En un perro o en un taxi? ¿En un perro o en un taxi? Sí. Ay, qué dicotómico, las dos cosas tan distintas, ¿no? Pero, sí. No, en un perro de todas maneras, pues sin herida. Un perro, ojalá, tendría que encarnarte en una perra, porque como tú eres mujer, tendría obvio, que ser una perra. Una perrita bien peluita. Sí. Regalona. A mí me gusta la foto. Oye, Viviana, yo quiero decirte que te quiero mucho, estoy viendo muchas fotos, y hay una foto que me gusta, que estás tú en una moto con un vestido, te ves muy linda. Ah, un vestido tigre. Sí, te claro. puedo decir, mijita rica.
Sí, pero obvio, no, si me, eso me, rica, me lo han dicho. Me lo han dicho, así que lo recibo muy bien cada vez que lo escucho. Sí, tú estás por la integración y por la diversidad. Yo soy especial y estoy en el Instituto Melbourne. Tú tienes que decir Instituto Melbourne para gente especial. Sí. Ok, por supuesto. Eso. Instituto Melbourne para gente especial. Dilo. Estamos todos Melbourne, por ello. Melbourne para gente especial. Instituto Melbourne para gente especial. Ah, ¿Instituto Melbourne? ¡Ah! ¡Para gente especial! ¡Sí! ¡Para gente especial! Un abrazo para ti, que estés muy bien y un gusto haberte escuchado. Te quiero mucho, mami. Cásate conmigo. Besitos, chao. Muchas gracias, Viviana. Ya váyase para allá. Gracias. Un abrazo, Viviana, por tu tiempo. Se va a transfigurar en perra. Portándole web. Hazte guau. Pasen nomás, chiquillos, pasen nomás. Ya pasen nomás, hace rato que están ahí. Pasen. Aquí viene. Oye, los meos paquetones. Esto, mira. Estos son jeans, bota vaquera, verdadero. Sí. Mi hijita rica. Permiso, hombre. Ya no doy más este calor, me lo voy a sacar. Está lindo, ¿ah? Poner para que se airee un poco. Está con microorganismos ahí, ¿ah? Tienes que afectarlo, ¿ah? Lo vamos a lavar en un chorro de agua. Fíjate el mío. A ver. Un segundo. ¿Y por qué sonó tres veces? Es que rebotó. Ah, cayó de a poco, ¿eh? Sí. Es que una vez se lo envuelvo y sale como una manguera de bombero. Dirk Diggler y Rocco Siffredi para levantarle el ego a alguna chica que tenga el culo con depre. Acá tenemos una amiga que según en la producción interna me dice que se llama Soledad. Hola Soledad, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Calientes y acá desnudos con nuestras patas de lycra. Me acabo de poner un colalés al revés. Bien. Soledad, ¿qué edad tienes tú? Un colalés con suspensores. Hazte guau. Y con punta. Ay, qué rico. ¿Qué edad tienes tú, Soledad? Mi hijita. 27. Wow. 27, eres una nena, ¿eh? ¿A qué te dedicas? Es una cachorra. ¡Hola, cachorras! ¿A qué te dedicas? Trabajo en una oficina. Ah, ¿hace cuánto que no le ves el lulo a tu jefe? Hace rato ya. ¿Cada cuánto tiempo echas el codo a remojar en Cochayuyos? Perdí la cuenta. Ahora, ¿qué es lo que te trae por acá? ¿Te sientes un poco alicaída, poco atractiva? ¿Qué poco querida. Pasando? Como dicen ahora las chicas, poco querida. Poco querida, ¿eh? Poco querida, poco amada. Poco todo. ¿Hace cuánto que no cae un damasco en tu berenjena? Hace como 4 meses. Debe estar eso como una empanada de talco. Debe estar reseco, ¿no? Sí, vamos a echar un poco de miel. Un poco de lechuga, crema de lechuga para que un poco humecte, ¿no? Rocco, tráete un poco la leche con miel. Tráete la leche con ahí miel. Ahí está la compota, toma. Ya, mi amor, desnúdense que la vamos a embetunar. Embetunada. Sácale los zapatos a esos tacos. Vamos a sacar los zapatos. Déjaselo ahí abajo. Vamos a hacer un masaje de pies, ¿ya? ¿Te parece? Ay, qué rico, ya. ¿Hace cuánto tiempo que no le das un beso a un hombre? ¿Un beso? Ajá. Hace como 4 meses, más o menos. Dame uno a mí, toma. Ahí está, para ti. Qué rico. Besito con lengua. Te vamos a dar los 2 pesos. A calentarte, nomás. Yo peso de abajo. Yo peso de abajo. Desde abajo, mientras yo te hago un masaje, voy a subir las pupingas. Sácale los sostén. Vamos a sacar esos sostén. Salió ahí. Wow, que las tienes grandes, ¿eh? No, las tengo chiquitas. Ah, entonces la espalda, disculpa. Sí, vamos a ponerle, a hundirle un poco la espalda con los meñiques. Para que salga un poco, ¿no? ¿Qué eres bruto, oye? Están como meniscos. ¿Cómo estás de pompis? Bien, sí, bien emocionada. ¿Raja de piano se puede decir? Sí. Wow. ¿Paradita para atrás o para los lados? Para todos lados. Wow. Soledad. Como chilena. A comenzar a amarte. Caderona, cinturita. Eso, qué rico. Vamos a pegarle la panocha. Más despacio. La panocha. Suavecito. Eso. Ay, qué rico. Sí. Hagamos positas en el ombligo. Vamos a hacer positas. Te voy a besar el lóbulo y te voy a chupar el dedo del pie. Yo empiezo por el codo. Hijita. Yo soy cosquillosa, espérate. Cuidado, no te rías, ¿eh? Yo soy cosquillosa. Dale. Eso, ¿cómo está el calor? ¿Cómo está el calor? ¿Está bien? Bien, el aire acondicionado. Empecemos a besarle el ombligo y los cachetes. Empieza a excitarte, eso es de la idea. Sí.
Vamos, dale, dale, dale. Vamos, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Eso, eso es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, mi leche. Ya se fue una vez. Vamos. Ahora tienes que hacer la trifecta. Sí. Ay. Ay, sí. Ahora puedes decir lo que hacen todas las de 25. Vamos, vamos, vamos. Beso, 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 beso. Se nos sabe. Ay, cosita. Segunda vez que se va, mira. Segunda, la tres. Vamos, vamos. Voy a morder los muslos. Ya, 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 ya. No tanto, no tanto. Ya, ya. Ok. ¿Quedaste bien, eh? No, perfecta. Muy bien, mi amor. Ahora. Lo seguiría haciendo ustedes. Anda por la vida, ¿eh? Yo creo que tú debes ponerte hoy día en la noche un pantalón rojo apretado. Uy, justo tengo uno. ¿Ves? ¿Ves? Úsalo hoy día, luce tus pompis, ponte un sostén, puchab, y ve a cazar un gorilote. Ay, yeah, gracias. Un besito para ti. En el trasero para ti. Eres rica, no te preocupes, Soledad, ¿eh? Si te miran por ahí, es culpa de nosotros, ¿eh? Te va a llegar tu mondongo. Gracias, gracias. Ya me dejaron el pelo grillosito y la piel blanquita. Mira. Besitos, besitos, amor, te queremos besitos, mucho. Cuídate. Igual, besitos, chao, chao. Camina, ahí camina. Gel. Toma. Ahí tienes, sí, para que te seques el pelo. Ahí tienes un lulo de regalo, ¿eh? Toma. Pecho, pecho, pecho. Sí. Al empate, Schwager. Ah, oh, patis, patis. Oye, ¿te parece si recordamos algo? ¿Recordemos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Recordemos? ¿El llamado del recuerdo? El llamado del recuerdo. Ahora. Has ingresado a Llamado del Recuerdo. Portal del Web. Perdóname. Perdóname. Tiene como los chihuahuas. Perdóname. Tiene como los perros que se planchan. Oye, Evelyn. O sea, que olvidan todo el problema de que se cagaron y tú, yo te caí con un mino y tú me gastaste una mina y la verdad, se olvidan de todo. Sí. Parten de cero, fielmente dedicados a su amor. Sí. Sí, ¿tú lo querías, Artur Feña? Lo adoro, lo amo. ¿Por qué lo querías tanto? Se nota alto, porque es una persona muy especial. ¿Es especial él? Sí. Y hay pocos que la perdonan también, pues. Perdón. También. Sí. Ay, oye, cochinona, no te haya portado mal otra vez, pues. No, no, sí, aprendí ya. No, ya aprendí, y portarse mal, nunca más. Sí. Usted juegue nomás en la pieza, no, cholita, pero... Perdón, ¿pero por qué la están tratando a ella si fue el otro que partió cagándole? Ah, sí, así que para que partió él, wow, tiene la culpa, guau. Wow. Guau, wow, wow, mira, guau. Wow. No, los dos tienen la culpa, pero no le están diciendo todo el rato a ella. Zombie, bueno, o sea, caliente, zombie, pero zombie, si el hueón es igual. Zombie. Ya, pero zombie, tranquilo. Ahora tiene él, po. ¿Sabes qué pasa? Ah, que tranquilo. Entre zombie ellos se entiende. Ah. ¿Por qué la defendía a ella, güey? Zombie, no te vayas. No te vayas, ven. Ay, injusto, y déjate con paladín de la justicia. Zombie. ¿Por qué te puedo interrumpir yo? No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es usted? Soy la mamá de la Evelyn. ¿Cómo está, tía? Hola, tía, ¿cómo está? No, no me digan tía, no me digan ninguna cosa. ¡Ya, güey! Escuchar el vocabulario que ustedes están usando. ¡Ya, mamá! Discúlpenos, señora, discúlpenos, en serio. ¡Ya, hable, pues, señora! No, es que no es el vocabulario. No que la Evelyn me diga que cuelgue. ¿Ya? Es que no es el vocabulario mejor... La que cuelga. ...para aconsejar... A una niña de 16 años. No, pues por eso. No importa, tía, mire, si nosotros estamos tratando que se ponga la buena con el seña. Sí, no, es que sabe que cagó al pololo. No. Eso es más, oiga, feo. Es que eso que usted me está diciendo. Se parece a la pitufina Gárgamel. Ya me está diciendo una grosería. La pitufina Gárgamel no es una grosería. No. No, pues no. Ya. Oiga, señora. Oiga, yo no quiero que vuelva a llamar a esta casa. Ya. O cuando la vuelva a llamar. Oye, ¿y disculpe, cómo está? Déjala, déjala vivir. Sí. ¡Y tú, súbete los pantalones! Sí. ¡Aló! Oiga, ¡no, no cuelgues! Que... ¡Se rebelde, no cuelgues! Sí. ¿Escucha? ¿Ya? Cría, ya soy... wow. ¡No cortí, no cortí! ¡No, oye! ¡No, no cortí! ¡No, filo, ya no importa! ¡No, si cortáis, no! ¡Si cortáis, no, ah! Oye, ¿quién le toca la pastilla a tu mamá? Oiga, sí, señora... Tía, tía, linda tía, no se enfade, pues. Si sí, todo esto es broma, sí, pues, si es chacota. Además, no decimos groserías, es puro huevo. Es que entre la chacota y el... ¿Y el como pun? Dicen ustedes, el hueveo... ¿Sí? ¿Ah? Los cabros se lo toman bien en serio. No, vaya nomás a la pastilla. Lo que ustedes tendrían que hacer... ¿Ya? ¿Me escuchan? Ah, sí, 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 la estamos escuchando. Lo que tendrían que hacer es aconsejar a los chiquillos, pero aconsejarlo de una forma... Usando un buen lenguaje... Usando condón. ¿Qué ya lo hagan? Sí, un condón de lana.
Perdón. ¿Sabe qué? Me gustaría escuchar, de pronto, en la instancia. Oye. Perdón, silencio. Me gustaría que. Y es la mejor instancia para que lo hagan. Está hablando con la nana. Doctora, que. Espérese, ¿usted podría darle un consejo a la juventud aprovechando este espacio? Pero por supuesto que le puedo. Vamos, ya, perdón. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Por supuesto que le puedo. ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre? Yo voy a hacer una instancia. Identifícate, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señora? Tía, ¿cuál es su nombre? No. Ya, no, muy bien. Diríjase, pues, háblele a la gente, pues. Olvido. Olvido. Es mi nombre. Olvido. Ya. Dice olvido. Sí. Ah, la casa toda está empapada, vieja, ya. Jueguele. Escucha todo el día el programa. Ya, ya ahí. Con usted, Dionisio Olvido. Ya cortó, güey. ¿Cachai que nos hace cargo? Ya. No, dile a tu mamá que hable, si le vamos sí, a hablar lo que quiera. Don Cachoná todavía está en la primera palabra que pronuncia. Evelyn. ¿Qué? Si, no tenés que cortar tú, pues. Ya, sí. Tú rebelde con el aparato ahí, güey. Sí, oye, dile a tu mamá que deje de tomar sidrine, güey. Ah, sí, oye, la vieja loca. ¡Ya, con los tonariles! Oye, cacha, que le íbamos a escuchar. Sí, hombre, le íbamos a dar un espacio, le íbamos a dar un CD de premio. Deja hablar, mierda, vos. Le íbamos a dar un CD de regalo, un espacio, familia. No quiso, güey. Sí, humanísima. Dice que somos ordinarios. Sí. Y entonces que se perdonen ahí con, sí, con el feño. Yo podría decirle que somos unos tarados, unos buenos fanáticos. Mijita rica. Mijita rica. ¡Guachita pelúa! El mal de la lagartija. Todo amasado con ají, ir a las cuatro, Carlos. Está terrible rica. Está vieja de ser rica, güey. Vieja rica. Esta vieja, así la pedita. Sí, rica. Sí. Ah. Ya, oye, ¿me conocieron? Ya, sí, pues. Tampoco soy joven. Soy vieja, ¿viste? No voy a decir la edad, soy vieja. De tú, porque yo tampoco te he tratado de tú. Ah, ¿sí? Estúpido. Ya, estúpido. Ay, me gustan las mujeres mañosas. Pégame. Son las peores, güey. Pégame. Señora vieja. Oiga, señora. Soy una señora. Ya, paremos esto entonces. Dele un mensaje a los jóvenes que la escuchen. Soy una señora. Sí, los jóvenes lo que tienen que hacer en este momento es estudiar, mirar y ver que si sus valores... Lo mire por antes de todo, no que sus valores anden por ahí por el suelo, tirado. Tienen que tener principio. Así se puede construir realmente una sociedad buena, no lo que están haciendo en este momento. Y el lenguaje que ustedes están usando es inapropiado. Si quieren que hayan niños o jóvenes bien, hagan eso. Pero no hablen como están haciendo ustedes en este momento. Porque a lo mejor para muchos es... ¡Uy, sí, qué rico, la jarana! ¡Cabeza con agua! ¿Algo más que agregar? ¿Cuyo concejal, hombre? ¿Qué más quiere agregar? No sé. ¿Una papa en mayo? ¡Soy tu vieja, man! ¡Hola! ¿Está bien? ¿Qué consume? ¿Dónde la compra? Oye, ¿qué consume tu mamá? ¿Ah? ¿Qué consume? ¿Tiene algún tratamiento? Ya, dile que convive. Está hablando ahí. No, es la típica cuando se equivoca y en vez de tomarse la pastilla para el periodo se toman la de la epilepsia, güey. Y ahí la fiesta de espuma, güey. Oye, no ofendan a la tía. ¿Cuántas mamás pensarán lo mismo nosotros? Oh, pero no es porque hicieron... ¿Y sabéis que estas viejas se toman un copete el fin de semana y terminan con las vecinas hablando pura chucha? Sí, yo cuando estaba con el Manuel me daba vuelta. Me ponía contra la vieja. Oye, ¿qué tal? Mi hija, mira. Así necesito. Mira, cállate ahí. Oye, está la zorra en la casa. Ahí están peleando. ¿Aló? Cállate, weón. Cállate. ¿Quién eres tú? Feña. Ah, tú quédate callado. Oye, feña, weón, la media suegra, weón. No te metáis ahí, weón. Sí. Te va a poner de puff, weón. Sí. Te va a portar de parte abajo. Oye, escúcheme. Te deja tan soldado y te pone un pasta entero. Cállate. En la cueva. Me voy a decir a mí y vos andáis curando en la tarde. ¡Vieja alcohólica! ¡Vieja alcohólica! ¡Con ustedes! ¡La vieja alcohólica!
vieja alcohólica. Hoy es un llamado clásico el de la vieja alcohólica. Vamos a recordar siempre alguno del pasado para que estén con Magnita en el recuerdo. ¡Muy buen llamado! ¡Aplausos para esa criatura! ¿Sacamos teléfono o escuchamos? Es que hemos sacado poco teléfono.